El gobierno de Canarias, con su presidente Fernando Clavijo a la cabeza, quiso hacer un guiño especial a La Graciosa con la celebración del histórico primer Consejo de Gobierno celebrado ayer en la octava isla. El mandatario enumeró uno a uno los proyectos que se abordaron sobre La Graciosa. El Consejo de Gobierno, como dijimos antes, pues el primero en la isla de La Graciosa, tras su nombramiento como octava isla en el Estatuto de Autonomía el pasado 6 de noviembre. Instamos a la modificación de la letra del himno, en vez de 7 peñas, pues 8 peñas, de la denominación del puerto de Caleta de Cebo por el puerto de La Graciosa Octava Isla. La empresa Vinter ha colaborado y va a denominar La Graciosa Octava Isla a uno de sus aeronaves. Dentro de la ruta del buque Juan Sebastián Elcano le hemos solicitado, hemos hecho la solicitud, depende de que lo autoricen o no, pero que haga escala el Juan Sebastián Elcano en La Graciosa en su próximo viaje formativo. Cambiar el nombre del aeropuerto de Lanzarote por Aeropuerto César Manrique Lanzarote. También hemos promovido un acuerdo relativo a la autorización de una luchada de las selecciones provinciales de la categoría cadete masculino y femenino para que se celebre el 18 de mayo en la isla de La Graciosa. Hemos tomado todas las acciones y actuaciones a desarrollar para la dotación a la isla de los servicios de banda ancha, algo que Alicia, aquí presente, nos lleva mucho tiempo reivindicando. En el concurso de las ambulancias, una ambulancia 4x4 para poder acceder, pero es que dentro de la Consejería de Sanidad se han iniciado muchas más acciones, desde el análisis químico en seco para poder hacer analítica aquí, a una de las embarcaciones que ha adquirido la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, también le vamos a poner el nombre de la Graciosa. A una de las embarcaciones que ha adquirido la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, también le vamos a poner el nombre de la Graciosa. Creo que hemos tenido un Consejo de Gobierno de los primeros del año intenso, pero sobre todo con un alto contenido de la isla de La Graciosa, en el que pues vamos a hacer pues, bastante honor al Estatuto de Autonomía, a esa consideración de octava isla y sobre todo este gobierno ha querido un archipiélago con islas que vayan todas a la misma velocidad y por lo tanto esa máxima que le solicitamos al Estado de tratar diferentes a los que somos diferentes para no incurrir en injusticia la llevamos aplicando desde este principio del mandato, no exento de críticas y de falta de entendimiento por otras fuerzas políticas, pero este gobierno de Canarias trata de manera diferente a los que son diferentes para que puedan tener igualdad de oportunidades como hemos visto en el día de hoy. En el Consejo se trataron muchos temas, aunque algunos reclamaron haber abordado la problemática que se está presentando en La Graciosa con la incertidumbre legal en torno al alquiler vacacional.